Japón y otros países miembros de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático sostuvieron una reunión en Tokio para debatir sobre la seguridad marítima en el mar de China Meridional. Esta comunidad, que incluye a Indonesia, Malasia, Filipinas, Vietnam, Tailandia y Singapur, mantienen disputas territoriales con China por el control de un número de islas que tendrían reservas de petróleo y gas y por la proliferación de embarcaciones piratas. Japón tiene como intención aumentar esfuerzos diplomáticos unitarios para contrarrestar el creciente poder de China sobre la región.